Ok, le voy a mostrar cómo grabar en GPO. Digamos que ya están en GPO y van a grabar la reta. Entonces primero, pues lógico, hay que estar jugando. Así que, pues vamos a retar para más fácil. Ok, ya que están en la reta, lo único que hay que hacer, se van a Game, se van a Record Input. Ahí en Record Input le va a salir una ventana, ahí le ponen el nombre que ustedes quieran. Por ejemplo, le voy a poner oso. Oso. Así, para saber quiénes jugaron y los juegos. Le das guardar y es todo, ya está grabando prácticamente el juego. La única diferencia es que cuando vayas a grabar, le digas a la otra persona que vas a grabar. Porque al momento de que abres la ventana y para guardar el juego, depende de qué tan rápido lo hagas, el juego se congela y la persona puede incluso cerrar el juego. Dice, ah, esta madre se congeló. Pero no, se congela porque vas a grabar y apenas va a empezar a poder jugar el juego. Pero necesitas primero avisar a la otra persona para que aún así no se vaya a ir. Y vuelvas a hacer lo mismo otra vez. Nada más le dices, güey, aguanta, me voy a grabar. Le pones y ya estuvo. Ya que pasó un poco el tiempo, por ejemplo, ahorita ya se pasa el tiempo en lo que estaba hablando. Ya grabó. De hecho, arriba sale del lado derecho una bolita que señala que está grabando. Si quieres parar el juego, o cierras la ventana del juego y deja de grabar, o te vas a ese game, stop replay or record. Y es todo. Ya terminaste de grabar. Ya si quieres cierra las ventanas del juego, o hasta el GPO si quieres. Voy a cerrar también el GPO. Me voy a ir a la carpeta de GPO. Voy a abrir el GPO SBA. Ahí me voy a ir donde dice Game. Le voy a ir donde dice Replay Input. Y ahí automáticamente me va a hablar directamente a la carpeta de Recording, que es donde están todos los replays. Ahí, por ejemplo, aquí está el que acabo de grabar, le doy doble clic y prácticamente ya está la repetición. Si miras ahí arriba en la ventana en la derecha, hay una que está marcando que está como en play. Prácticamente ya está grabado. Y aquí ya si quieres sacas tu programa para grabar, ya sea el Fraps o el Camtasia Studio o el que tú quieras. Y ya prácticamente estás grabando. Y prácticamente es todo lo que tienes que hacer. Cualquier duda, ya saben. Écheme un grito.